Tú pedís. Pues que ya saben tanto tu gusto que ya tú. Ah, no, ya el cliente más fijo. ¿Qué más viene para qué? Lo saben. Hola, ¿cómo estás? Bien, me alegra tenerte por aquí de nuevo, en serio. ¿Viniste con tu hermana? No, nosotros no somos hermanos. ¿En serio? No, somos novios. Me dijiste eso la vez pasada, picaro. Bienvenidos a Las Delicias, aquí tenemos las mejores empanadas de Medellín. Uy, es riquísimas. Aquí vas a comer riquísimas. ¿Te has venido por acá? Hace mucho tiempo. Sí, por acá. Me vino aquí. Yo la atendí. Yo siempre la atiendo súper bien. Bueno, mira, aquí tenemos empanaditas de pollo. Tenemos, pero el pollo con una pechuga. Sí. Grande. Tenemos carne verde. Tenemos carne mechada. Tenemos todo lo que tú quieras. Pero yo te digo la pechuga. Bien. ¿Quieres de carne? Sí. No, yo si quieres que den una pasadita para hacer algo y yo ahorita pienso que quiero. Si quieres, ¿seguro? Vienes en un momentito. Pero las de pechuga son ricas. Son bien ricas. ¿Verdad? ¿No eres Manuelito? No, Jesús. Ay, es que yo me olvido siempre los nombres, pero tu nombre jamás me voy a olvidar. ¿Cómo se llama eso? Marién. Ya, bueno. Entonces, ¿quieres de pechuguita o de carnecita? Ahorita decidimos ya, que todavía no he pensado en qué es lo que quiero, ¿viste? Bueno, ya, Marimar, no te vayas a ir, ya. ¿Tú no me habías dicho que habías venido para acá? Pero hace mucho tiempo, no. O sea, ¿y ella siempre te atiende así? O sea, ¿ella atiende así a los clientes o es a ti que te atiende súper especial? No, ella atiende así a todo el mundo. No, dijo que tu nombre no se iba a olvidar. Lo único que me faltó es coger y limpiar la mesa. Pero ¿qué es esto? No, estoy limpiando la mesa. ¿Cómo limpiar la mesa? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿tú para dónde me trajiste a mí? No, vamos a comer bien, tranquila, vamos a comer bueno. No, me imagino que tú sabes, ¿no? Claro, Maribel, si aquí son las mejores. Marién. Ay, yo me olvido, pero tu nombre no me olvido. O sea, ¿tú me trajiste para acá a que abusaste la tipa o qué? A comer. O sea, esa muchacha, ¿qué le pasa? No, relájame, yo estoy relajada. Yo estoy relajada. El que está aquí como que, no sé, como deslumbradito, como... No, tranquilísimo, ya veo. Ya, mejor que me respetes la cara. Yursabe, ya sabes qué vas a pedir. ¿Qué nombre me dijiste? Yursabe. ¿Cuál Yursabe? ¿De qué estás hablando? Nos podemos ir, ya no tengo hambre, ¿viste? O sea, no sé si tú quieras pedir, pero, o sea, nos vamos de aquí, pide para llevar, pero nos vamos. Porque yo no me voy a estar calando esta faltica de respeto, es más, no sé ni cómo trabaja la gente aquí así. Se pone brava porque no sé el nombre, ¿cómo se llama? Dile quién es hoy. Así como que Marimar. O sea, tú no me respetas la cara a mí. O sea, mira como que Marimar, ¿cuál Marimar? Que se me olvidadiza. Te lo olvidé el nombre. Te puedes calmar. Tú eres la madre del descaro. O sea, tú estás riéndote cuando me están así como. Que venía aquí a barrer y me olvidé por el acuerdo. Dios mío, tú no tienes otro cliente, no sé, algo así ya, que estoy hablando con mi novio, necesito que me des tiempo, o sea. No, ya los atendí, por eso me faltan ustedes. Pero vámonos de aquí, ya no tengo hambre, necesito que nos vayamos. No, es que yo no te pedí, tú pediste. Pues que ya saben tanto tu gusto que ya tú, ya el cliente más fijo, pues el que más viene para ti, pero saben lo que quiere. O sea, tu primera vez que me traes acá, porque me falten el respeto. Está haciendo un show de a nada. ¿Tú no viste que tú estás aquí encimándose? ¿Qué le pasa a ella? O sea, eres tú que le estás dando esa confiancita. Tú eres el que le ha dado esa confiancita. Ella atiende así. No, ella no atiende así. ¿Dónde dejé la empañada? O sea, no entiendo qué le pasa a esa mujer. O sea, ¿qué tú tienes con ella? Háblame claro de una vez qué es lo que pasa. O sea, porque este cuentico yo no me lo estoy creyendo. Tú me vienes aquí a hacer pasar como que... Toma, mi amor, aquí te traje tu empanada. ¿Cómo que mi amor? Dile algo, que respete. ¿Qué te pasa a ti, niña? ¿Qué me pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? O sea, ¿cuál es mi amor? ¡Respeta! No, o sea, por favor, Jesús, di algo. Di algo, ponme seriedad a la cosa. Jesús porque... no va a decir nada porque él está tranquilito. Y tú sí estás como... Las Shakiras son locas. ¿Hoy dónde dejé la escoba? O sea, Shakira, ¿qué le pasa a ella?
pon seriedad al asunto, por favor, porque si no me voy a ir de aquí, te lo estoy diciendo. Es más, no quiero estar aquí, vámonos ya. Necesito que nos vayamos ya porque ya me estoy gustando mucho. Ya, vámonos. No, no tengas esa carita de que ay, no pasa nada, porque yo no soy loca. Hortaliza, te traes un poquito de agüita porque estás como... Estás como que te haces... Vámonos. No, paga eso, déjalo así. No, nosotros no queremos nada. Yo lo que quiero es que, por favor, a mi novio no le estés diciendo mi amor ni nada de eso. Es más, nosotros no volvemos para acá. No la veas. Estás escuchando lo que te estoy diciendo porque te has pasado ya. Me estás faltando el respeto. ¿Nos vamos, sí o no? Pero nos comemos esto al menos. ¡No! ¿Cuál nos comemos? Vale, vámonos ya. Vámonos. Marimar, pero espera. ¿Cuál Marimar? Mira, hazme el favor y nos vamos. Ponme seriedad porque yo no soy ninguna... Marimar, pero no te pongas... ¿Cuál Marimar? Ya. Se acabó el problema, ya. ¿Cuál broma? ¿Qué te pasa a ti? Eso es una esto. O sea, yo vengo para acá y tú siendo mi novia, tú me vas a hacer pasar esto. Mira, ¿qué le pasa a ella? ¿Cuál Shakira, niña? Respeta. Respeta, tú, ¿qué? ¿Quién eres tú? Tú pareces una loca ahí, ¿qué te pasa? Encimándote a mi novio, ¿qué te pasa a ti, chica? Eso es una broma. ¿Cuál broma? No, a mí no me gustan este tipo de bromas. Y tú deberías poner el respeto conmigo. Y no lo estás haciendo, estás con esa carita de que, ay, sí, ay, mi amor, ¿qué te pasa? Vete con Shakira, porque Shakira ya está muy estoy temblando, Jesús, ya.